Hola a todos, gente, bienvenidos al canal y un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre si Miguel aceptaría a Johnny como su padrastro. Pero antes le quería mandar un saludo a Nico Raggio, un saludo para David Torres y un saludo para Fernando, el hermano de Clara de Los Ángeles Flores. Así que un saludo para ustedes también. Les quería preguntar si les gustó la intro que viene al principio del video, porque me imagino que habré puesto la nueva intro que hice para el canal, o capaz que la quieren de otro, porque también pinta para ser otro. Así que si les gustó, pónganme en los comentarios si la quieren de intro o de otro. Y también les quería pedir perdón porque ayer estuve inactivo en el canal, no subí ningún tipo de video, ningún tipo de nada, por lo que estuve activo en mi otro canal, el canal secundario que se llama La Mano de Dios, donde estoy subiendo contenido de fútbol, donde yo subí dos videos al canal, uno de Marcos Rojo sobre su llegada a Boca, repasé su carrera, sus datos, su experiencia, y dije si era un buen refuerzo para Boca, y también hice otro video dando mi opinión sobre lo que hizo Palmeiras en el Mundial de Clubes y en la Copa Libertadores. Así que si te interesa el fútbol y quieres estar informado, ¿quieres saber mi opinión sobre el fútbol, otra faceta de mi vida quedando en base al fútbol? Andá a ver ese canal. El link lo tenés en la descripción, aunque no sé si funciona el link porque yo lo estuve probando y no andaba. No sé por qué, porque el link no andaba. Pero lo puedes buscar como La Mano de Dios en YouTube y te va a aparecer el primero, que tiene 14 subs o algo así, así que entra. Como ya sabemos, durante toda la serie, Johnny Lawrence, que tiene un hijo llamado Robbie King, no le dio bola en toda la serie y no hizo un esfuerzo gigante para intentar reconstruirlo. A lo que sí, fue por la fácil y se fue con Miguel, que siempre le dio bola. Al principio Johnny había rechazado a Miguel porque era muy pesado, era muy molesto, pero al ver que Daniel Aruzo había vuelto al Valle, había vuelto y encima se le seguía burlando, decidió agarrar a Miguel y entrenarlo y abrir el dojo por acá. Johnny la primera temporada la cerró de la mejor forma, ganando el All Valley con Miguel. En la segunda, Miguel cambió su manera de pensar, ya que estaba con Tori, que era una luchadora de la vida, y con John Chris, que le cambiaba la mentalidad a todos y los manipulaba a todos como soldaditos. Pero Miguel nunca traicionó a Johnny y siempre lo apoyó en todas, y hasta casi le cuesta la vida. Pero durante todo esto a Johnny siempre le gustó Carmen, salieron un par de veces, tuvieron un par de conexiones, hasta que pasó lo de la escuela y Carmen lo mandó a la chingada. En la tercera temporada de Cobra Kai, Miguel lo culpó en parte a Johnny por lo que le estaba pasando, ya que confió en él y le salió mal. Pero como Johnny lo quiere tanto, lo va a ayudar a caminar, y sí, lo logra. Y más o menos vuelve a pelear, vuelve a recuperar un poquito su nivel, aunque le falta un montón todavía a Miguel. Mientras todo esto pasaba, se le reconstruía su relación con Carmen Díaz y empezaron a salir de vuelta, empezaron a tener contacto de vuelta, se hablaron y todo esto. Y terminaron con una relación, terminaron siendo como medio pareja escondida sin que sepa Miguel, y le faltan decir a Miguel, por lo que en la próxima temporada queda todo llevado para que sean una relación. Lo único que falta en esto es la opinión de Miguel. Mi primera teoría es que Miguel lo acepte de una sin ningún tipo de inconveniente, ya que durante todos estos dos años, creo que está la serie, o dos años dentro de la serie, siempre fue como un padre para él, un padre que justamente nunca tuvo. Y en este caso, la relación entre Miguel y Johnny sería la misma y muchísimo mejor, porque pasarían mucho más tiempo juntos de lo que ya pasan. Y formarían una bonita relación de padre e hijo, y por fin Miguel sabría lo que es tener un padre. Esta vez, Johnny continuaría como siempre y volvería a dejar de lado a su verdadero hijo, el que crió de verdad y que tenía que haber criado desde cero, Robbie, quien seguiría con Chris manipulándole la cabeza. Pero una posibilidad de que Robbie se arrepienta de estar con Chris y tenga que volver y vuelva a intentar con Johnny a reconstruir su relación, lo va a volver a ver con Miguel y va a saber que es su padrastro y se va a volver a enojar como siempre. Pero bueno, eso ya es material para otro video. Otra teoría es que a Miguel no le caiga nada, pero nada bien la noticia. Teniendo en cuenta que Miguel nunca supo que salieron alguna vez, tipo Johnny y Carmen salieron un par de veces, pero Miguel nunca supo nada sobre su relación, te puede llegar a enojar pensando que la usó para salir con Carmen. Y encima sería hermano de Robbie. No lo aceptaría para nada Miguel. Por lo que Carmen y Johnny podrían seguir o separarse y Johnny quedaría peleado con Miguel. Una de las relaciones más bonitas, sería penoso que termine así. En este caso, la trama de la relación entre Miguel y Johnny se basaría en que Johnny intentaría reconstruir su relación con Miguel, haría un par de cosas y lo ayudaría en su vida e intentarían ir reconstruyéndosela hasta que logre mostrarle a Miguel que él siempre quiso a Carmen y que siempre lo quiso a él, ¿no? También, eso es. Y teniendo en cuenta la posibilidad de que Johnny sea millonario en la próxima temporada, se podrían ir a vivir una mansión con Miguel y Carmen, y posible Robbie en un futuro. Estas fueron mis primeras teorías sobre este tema, sobre el tema Johnny y Carmen, así que espero que te haya gustado este video. En un futuro lo voy a hacer lo mismo, pero con Robbie King, que todavía no hablé nada sobre Robbie, cómo le caería esta relación entre Carmen y Johnny y cómo le afectaría también a él. Así que en estos días lo voy a hacer. Espero que te haya gustado el video, pegar un muy buen like, nos vemos en el siguiente. ¡No, mercy!